Buenas tardes a todos. Lo primero, agradeceros que estéis aquí en la tarde de verano. Felicitar a AstraZeneca por el éxito de la convocatoria, que es increíble que la cantidad de gente que han conseguido reunir en una reunión que yo creo que hasta ahora está cumpliendo las expectativas y está resultando muy interesante. Y agradecerles que hayan contado conmigo para invitarme a que ahora interactuemos, si cabe todavía más, en lo que hemos denominado un seminario de acercando posturas en el manejo del síndrome coronario agudo. Espero que todo el mundo tenga un sistema de voto, que es el famoso Power Vote. Habrá una serie de preguntas interactivas que iremos contestando entre todos y que iremos tratando de argumentar el por qué una respuesta y no otra, o por qué varias respuestas, o por qué ninguna respuesta, y desde la óptica de que os sintáis totalmente libres para interaccionar en el momento que consideréis oportuno, levantando la mano, parando la presentación y demás. La idea es que esto sea dinámico. Me han pedido además que sea muy dinámico, porque llevamos un retraso acumulado, pero en cualquier caso, que sea productivo, que todo el mundo que quiera opinar levante la mano y participe, ¿de acuerdo? Bueno, el tema que vamos a tratar a partir de un par de casos clínicos van a partir de estos puntos: la epidemiología que tenemos realmente hoy en día con el síndrome coronario agudo. Valoraremos si es importante o no, si lo realizamos o no, la estratificación del riesgo isquémico y hemorrágico, y a partir de ahí la selección de qué tratamiento antitrombótico es el más adecuado para cada subgrupo de pacientes, si realmente podemos seleccionar alguno en virtud de sus características, si se puede protocolizar esto, y alguna reflexión final. Bueno, ya se ha dicho aquí en algún punto de la tarde que realmente hay dos trabajos recientes que tratan de extrapolar la epidemiología del síndrome coronario agudo en España, y donde se pone de manifiesto que aunque la mortalidad desde finales de los 70 está reduciéndose, todavía sigue siendo suficientemente elevada como para pretender reducirla investigando en la medida de lo posible nuevas estrategias terapéuticas, especialmente en una población cada vez más añosa que va acumulando cada vez un mayor volumen de casos y de eventos adversos. Como os fijáis aquí, la mortalidad a 28 días sigue estando en el entorno del 7% para la gente menor de 75 años, 18% mayor de 75 años y a 6 meses 9% de mortalidad y 38% para los pacientes mayores de 75 años. Un segundo estudio que se acaba de publicar ahora en la Revista Española de Cardiología, un registro de la sección de cardiopatía isquémica, el estudio Diocles, demuestra que aunque la mortalidad por síndrome coronario agudo está reduciéndose en España a lo largo del tiempo, todavía mantenemos una mortalidad hospitalaria de casi 7% para escasez, por encima del 2% para escasez, 8% para síndrome coronario agudo inclasificable, con lo cual recalca esta realidad de que tenemos todavía cosas que hacer. No sé si hemos dejado de escucharnos o no, yo me oigo distinto, ahora mejor. Cosas que hacer en el síndrome coronario agudo. Bueno, las estrategias terapéuticas en el mundo de la coagulación y del tratamiento antitrombótico son cada vez más, y esto nos mete en un mundo cada vez más complejo. Las posibilidades de selección de fármacos antitrombóticos son absolutamente múltiples, y más en pacientes que además traen otro tipo de tratamientos anticoagulantes, incluso por otras patologías, como por fibrilación auricular, cada vez nuevos fármacos, cada vez nuevos antiagregantes. La posibilidad de compartir y de combinar fármacos es compleja. En este tema vamos a intentar debatir sobre esto que hemos hablado en dos casos clínicos. El primero es este señor que ingresa en el hospital con 70 años de edad, es hipertenso y fumador, además tiene dislipemia y no tiene ningún otro antecedente especial. Se había operado por una hernia de disco a nivel lumbar, es un jubilado activo, pasea y no tiene ninguna otra antecedente relevante. Está tomando crónicamente simvastatina de 20 y candesartán de 32 miligramos y viene a nuestro hospital porque empieza a sentir episodios de dolor torácico recortados, 25 minutos, 40 minutos en los últimos días, y el último le dura un poquito más, le preocupa, ya estaba un poquito mosqueado por este tema y decide venir al hospital, donde llega asintomático. Estos son los parámetros hemodinámicos con los que llega: 15,8 de tensión, 85 latidos por minuto, por lo demás ninguna otra alteración relevante, un cuarto tono en la auscultación, y después de explorarlo pedimos una serie de pruebas complementarias habituales en este contexto: bioquímica, electro, radiografía de tórax, y esto es lo más inmediato, que es el electrocardiograma. Veis que está en un ritmo sinusal, que en principio tiene una conducción normal y que lo que llama la atención es que tiene una onda T negativa todo el territorio
anterior e incluso alguna derivación lateral. ¿Sí? La analítica llega al poco rato, tenemos 12.000 leucos, 83% de neutrófilos, la coagulación era normal y la glucemia era de 126, tenía una creatinina de 1.6 con un filtrado estimado en 46 mililitros por minuto y ya la primera troponina viene elevada con 5.1 cuando el rango de este laboratorio era hasta 0.05. La placa de todas no aporta grandes cosas y a partir de aquí este es nuestro paciente y sobre este paciente vamos a debatir. Primera pregunta, todo el mundo tiene preparado su sistema de votación. La primera pregunta que os quería plantear y es una simple encuesta epidemiológica es ¿cómo evaluamos normalmente el riesgo epidemiológico, el riesgo isquémico de eventos trombóticos en los pacientes con síndrome coronario agudo que tratamos? Lo hacemos a ojo según nuestra experiencia clínica acumulada, algunos no mucha porque veo gente muy joven aquí. Lo hacemos rutinariamente con la escala TIMI, la aplico y apunto la puntuación. Utilizo la escala GRACE y también, después de calcularlo, la apunto en la historia clínica o incluso utilizo las dos. ¿Votamos? Bueno, pues la respuesta mayoritaria es que utilizamos nuestra experiencia clínica. Realmente valoro, integro esa información que tengo con la exploración y las pruebas complementarias y tomo decisiones en virtud de eso. Hay un 32% de gente que utiliza la escala GRACE y muy poca gente utiliza la escala TIMI o las dos. Bueno, la escala TIMI utiliza 7 ítems. Podemos obtener puntuaciones de 0 a 7 y se correlaciona de forma clara con la posibilidad de desarrollar mortalidad o mortalidad o infarto, necesidad de nueva revascularización a medida que aumenta la puntuación. Y aparte tenemos la escala GRACE, que conocéis todos, que necesita ya pues, un cálculo con una herramienta informática, ya sea un ordenador o un dispositivo de bolsillo, donde metiendo la edad, la frecuencia cardíaca, la presión sistólica, la creatinina, la clase funcional, si hay cambios en el electro, parada cardíaca a la llegada o marcadores, nos da unos puntos que se traducen en un riesgo de mortalidad hospitalaria o de mortalidad a 6 meses o de mortalidad o infarto. Bueno, dado que la mayoría habéis dicho que lo hacéis a ojo, no os importará responder a esta pregunta. ¿Cuál es el riesgo estimado para este paciente según vuestro ojo clínico? ¿Creéis que la mortalidad al ingreso es menor del 2% y a 6 meses menor del 6%? Que al ingreso es entre el 2 y el 5 y a 6 meses entre el 8 y el 10, al ingreso 6, 10, a 6 meses 10, 15 o mayor del 10 y mayor del 15. ¿Votamos? Vamos a ver cuán bueno es el ojo clínico que utiliza la mayoría de la gente. Bueno, la mayoría dice que al ingreso entre el 2 y el 5% y a 6 meses entre el 8 y el 10 y más o menos otro tanto por ciento, el 40% dice que entre el 6 y el 10 y a 6 meses entre el 10 y el 15. Bueno, si aplicamos el modelo nos arroja una mortalidad en torno al 2% intrahospitalaria y del 8% a 6 meses. O sea que hay un 49% de gente que realmente tiene un ojo clínico correcto. Felicidades, felicidades. Bueno, esto era así hasta hace poco porque GRACE ha introducido un GRACE 2.0, una escala nueva que si uno la aplica como estrategia de cálculo de riesgo, nos da valores de mortalidad al hospital y a los 6 meses e incluso extrapolada al año y a 3 años, incluso nos sitúa en la gráfica de distribución de nuestro paciente y realmente reduce o ajusta a la baja con respecto al GRACE 1.0 la mortalidad estimada, fijaos que aquí le da 1.4 cuando previamente le daba el 2% de mortalidad hospitalaria. Bueno, en cualquier caso, ambas, si utilizáis una u otro, serían una buena estrategia. Los que contestaron el 40%, pues por encima del 6% o del 10%, quizás sobreestiman el riesgo de este paciente. Bueno, ¿y el riesgo hemorrágico? ¿Estimamos el riesgo hemorrágico antes de tomar decisiones terapéuticas en nuestros pacientes?
Venga, contestamos. ¿A ojo también o aplico una escala? Crusade. Y la respuesta es, espero que a ojo, porque si no habría una incongruencia en la evaluación de riesgo. Efectivamente, ¿no? La mayoría también a ojo y un 36% tiene el mérito de aplicar la escala de riesgo Crusade. Lo que está claro es que cada vez que se ha introducido una novedad terapéutica en el mundo del tratamiento de los pacientes con síndrome coronario agudo, la reducción de eventos trombóticos, y esto es la primera columna, lamento que no tengamos láser aquí, la reducción de eventos trombóticos por el tratamiento que se ha introducido siempre va acompañada de un aumento del riesgo hemorrágico. Y esto es así desde el principio, desde la introducción de la aspirina, desde la introducción de la heparina, desde la introducción de la aspirina clopidogrel frente a aspirina y los nuevos fármacos antiagregantes de los que llevamos hablando toda la tarde. Alguna estrategia se ha implementado y se ha introducido en la práctica clínica porque sin reducir claramente eventos trombóticos reduce o mejora la seguridad reduciendo eventos hemorrágicos. Y eso también es relevante en la práctica asistencial como por ejemplo fondaparinus frente a enoxaparina en el SCASES. Bueno, cuando un paciente tiene un evento hemorrágico durante su hospitalización por enfermedad coronaria aguda, esto es una catástrofe nuclear. Y de hecho, estos son datos del estudio OASIS 5, que era el estudio de enoxaparina frente a fondaparinux, pero fijaos que un paciente sangre tiene una hemorragia mayor frente a que no sangre, multiplica por 5 la mortalidad, multiplica por 4 el riesgo de reinfarto, multiplica por 5 el riesgo de tener un ictus. Es decir, que el intentar predecir y adelantarnos a que un paciente sangre tiene cierta relevancia porque tiene una implicación pronóstica obvia. La escala que permite calcular mejor esto, hay varias, pero quizás la más difundida es la escala Crusade, pues integra una serie de ítems, como veis ahí, pues la hemoglobina, el aclaramiento de creatinina, la frecuencia cardíaca, etcétera, y nos da un valor que para nuestro paciente lo estima un riesgo moderado de sangrado mayor en torno al 7%. Bueno, ¿qué dicen las guías a la hora de estratificar el riesgo trombótico e hemorrágico? Pues las guías lo dejan claro, le dan una recomendación clase 1 que, bueno, creemos que su ojo clínico es bueno, pero si no le importa, calcúlelo porque le dará una información que a lo mejor le permite tomar una decisión más acertada y le dan una recomendación clase 1B a las escalas de riesgo. Bueno, este es nuestro paciente. Ya hemos más o menos estimado nuestro riesgo de complicaciones trombóticas, hemos más o menos estimado nuestro riesgo de complicaciones hemorrágicas y ahora vamos a tener que mojarnos a ver qué tratamiento le damos. Este era el complejo mundo o las posibilidades que podemos o tenemos para elegir y os planteo la siguiente pregunta. ¿Podemos utilizar aspirina clopi y dejo vuestra elección en enoxaparina o fondaparinus? Aspirina clopi, perdón, prasugrel, enoxaparina, fondaparinus, aspirina, ticagrelor, enoxaparina o fondaparinus, aspirina, clopidogrel y un anti-2B3A o aspirina, clopidogrel, vivaliludina. Votamos, por favor. Es un escasez con un riesgo trombótico moderado o alto y un riesgo hemorrágico moderado. Bueno, la estrategia claramente mayoritaria es aspirina ticagrelor y un anticoagulante asociado. Veo que los mensajes que se están dando esta tarde están calando, como no podía ser de otra forma, en vuestra decisión o a lo mejor ya era una decisión previa. Bueno, vamos a debatir un poquito sobre, incidir un poquito más, como se ha hecho a lo largo de estas horas de la tarde, sobre lo que aportan los nuevos antiagregantes, que ya no son tan nuevos como son prasugrel y ticagrelor. Bueno, realmente las guías recogen que se debe pretratar a los pacientes o tratar lo antes posible con un bloqueante del receptor P2Y12 y se debe mantener durante al menos 12 meses, excepto que haya una contraindicación objetiva, y le dan una recomendación clase 1 superior a la que le dan a clopidogrel, a ticagrelor o prasugrel con las contraindicaciones específicas que ya se han ido recogiendo y clase 1 también a clopidogrel, pero cuando no se puede tratar con alguno de los otros dos, con ticagrelor o con prasugrel. Con respecto al tratamiento antitrombótico, sí que recomiendan en escasez fondaparinus con recomendación clase 1 y enoxaparina solo cuando no esté disponible fondaparinux, también como recomendación clase 1. Y con los anti-2B3A, pues claramente, clase 3, dicen que no está recomendado su administración sistemática y se restringen un poco al contexto de
el ambiente hemodinámico, la existencia de trombos significativo, complicaciones durante el intervencionismo. Nuestro paciente tenía un aclaramiento de 49 de filtrado glomerular y las guías también se posicionan y hacen recomendaciones de que algunos de estos fármacos, específicamente enoxaparina, ojo, porque la mayoría de las complicaciones son por sobredosis de enoxaparina, deben ajustarse la pauta de enoxaparina que se utiliza en los pacientes con aclaramiento renal reducido a la mitad, a 1 mg/kg, pero una vez al día y no cada 12 horas como daríamos en un paciente convencional. Y justamente en los que tienen disfunción renal es donde más útil es fondaparinus, excepto que tengan insuficiencia renal severa, donde están contraindicados. Bueno, ¿qué aportan los nuevos antiagregantes si nos centramos en lo que es el tema de hoy? Bueno, pues lo que aportan es más rapidez y menor variabilidad. Son más fiables en cuanto a que antiagregan antes y antiagregan de forma más clara, sin la enorme variabilidad que tiene clopidogrel. Y la evidencia clínica que hay detrás, ya la habéis visto y la vamos a repetir rápidamente, son los estudios grandes que tiene tanto Prasugrel como Ticagrelor. Prasugrel tiene el estudio Triton TIMI 38, donde veis que redujo el endpoint combinado de muerte e infarto ACV en aproximadamente un 19%, aumentando un 32% el riesgo de hemorragia mayor. Y cuando uno analiza cuáles de esos endpoints que conformaban el endpoint principal se redujeron, fue fundamentalmente infarto no fatal, porque no redujo mortalidad y no redujo ictus y también redujo de forma significativa trombosis de estreno, necesidad de revascularización urgente. Ya se ha hablado aquí de cómo hay que tener o cómo hay que contemplar el análisis de subgrupos. La realidad es que no hubo grandes diferencias estadísticamente significativas en el análisis por subgrupos, aunque si uno ve los intervalos de confianza, pues si eres hombre, joven y diabético, probablemente te vaya mejor que si no tienes estas características. Y si desde luego, como ya se ha dicho, si ya has tenido un ictus o AIT previo, te va peor claramente con Prasugrel y ahí está contraindicado. Y si tienes edad mayor de 75 años, no obtienes un beneficio de este fármaco. Se ha criticado mucho el diseño del estudio Tritón. La mayoría de los pacientes, todos los pacientes necesitaban conocer la anatomía coronaria, salvo que fuesen angioplastia primaria por infarto con elevación del ST, antes de decidir el tratamiento, con lo cual se diseñó un estudio en escasez para ver si el pretratamiento aportaba algo frente al tratamiento exclusivamente en la sala de hemodinámica. Y este es el estudio ACOST, que ya se ha comentado, pero reitero, no es un estudio de Prasugrel frente a clopidogrel, es un estudio de pretratamiento con Prasugrel frente a restringir el Prasugrel una vez conocida la anatomía de la coronaria y cuando ya se ha tomado la decisión de revascularización percutánea. Esto es interesante porque realmente los pacientes que se pretrataron antes de la sala de hemodinámica realmente llegaron más antiagregados de forma objetiva, se le midió la reactividad plaquetaria y llegaban más antiagregados a la sala de hemodinámica que los que se trataban obviamente en la sala de hemodinámica. Y a pesar de eso, de que llegaban más antiagregados, no redujo el endpoint clínico que se pretendía reducir. Y, en cambio, como ya era esperable, aumentaban las hemorragias que, aunque había muy pocas horas entre un brazo y el otro de diferencia en el tratamiento, sobre todo se relacionaban con puntos de acceso en el cateterismo y demás. Esto añade múltiples dudas porque realmente nosotros pretratamos a todos los pacientes con aspirina y clopidogrel, como decían las guías, basado en la extrapolación de datos del estudio CURE. El estudio CURE es un estudio muy conservador en el que solo se hizo cateterismo al 25% de los pacientes, revascularización al 25% de los pacientes, y en promedio 10 días después de llegar. Es decir, que estamos hablando de una extrapolación que a lo mejor no es la que se debería hacer en nuestra práctica diaria en virtud de los resultados de este estudio, donde el pretratamiento efectivo, porque se ha documentado con agregación plaquetaria, no demostró beneficio en eventos trombóticos. Y finalmente, el último gran estudio que tiene Prasugrel es el estudio Trilogy de manejo conservador, donde no hubo diferencias en reducción de eventos ni tampoco en este caso en hemorragias. Frente a eso tenemos ya, lo hemos comentado, el estudio Plato para Ticagrelor, múltiples subestudios, básicamente clopidogrel frente a ticagrelor en un contexto de síndrome coronario agudo general, en un contexto como el que manejamos en Europa, pacientes que en el momento del diagnóstico se aleatorizan independientemente de que se vayan a manejar de forma invasiva o no, que se conozca la autonomía coronaria o no, que se vayan a revascularizar o no, y con el mismo objetivo de muerte, infarto o ACV,
un grupo de pacientes representativo de lo que es nuestro día a día, gente en edad media, mayoritariamente varones, 16% mayores de 75 años, representativo del día a día, y lo que demostró es que ticagrelor redujo muerte, ACV o infarto en point combinado un 16%, hay que tratar a 54 para reducir uno de esos eventos, y cuando analizábamos el qué había reducido de esos eventos, no solo había reducido infarto como en trombosis de Sten, como en el caso de Prasurel, sin afectar a la tasa de ictus, sino que reduce la mortalidad cardíaca y la mortalidad por cualquier causa, que esto es lo que realmente le da un valor especial. De hecho, pues el NNT para mortalidad cardiovascular era de 90. Si tratábamos a 90 pacientes, se evitaba una muerte cardiovascular. Los resultados fueron muy congruentes en todos los subgrupos de los estudios. Prácticamente no hubo ninguna interacción significativa, excepto la muy comentada y que retrasó la salida del fármaco por la FDA, de las diferencias con los americanos frente al resto del mundo, y que finalmente se atribuyó a la dosis de aspirina y que obligó a reetiquetar esto, aunque no estaba completamente claro que esa fuese la explicación completa. Lo que sí que presentó este estudio es una interacción significativa con los datos de nuestro paciente. Nuestro paciente que tenía insuficiencia renal, en plato específicamente la P sale muy significativa o significativa, que a peor función renal parecía mayor el beneficio de ticagrelor frente a clopidogrel en estos pacientes, y de hecho la P le sale significativa sin de forma clara. Bien, con respecto a la seguridad, también ticagrelor aumenta la tasa de hemorragias, no así en la población total del estudio, pero cuando se analiza la población que no fue sometida a cirugía cardíaca, aumentaba un 31% la tasa de hemorragia mayor. Sí es cierto que no aumentó la hemorragia fatal de forma significativa. Así que, en resumen, y para poder tratar a nuestro paciente de una vez, que ya está el pobre cansado, tenemos que clopidogrel, ticagrelor y prasugrel aportan cosas con respecto a en la información científica que tenemos con respecto a lo que conocíamos previamente a la salida de estos fármacos. Prasugrel reduce el endpoint de muerte, infarto y ACV, específicamente por reducir reinfartos. Ticagrelor reduce exactamente el mismo endpoint, pero además reduce mortalidad, y con un diseño más próximo a lo que hacemos en nuestra práctica diaria. La Sociedad Española de Cardiología y el Grupo de Trombosis Cardiovascular tratan de introducir un protocolo en este campo, y nos proponen este, que está pendiente de publicación, que en los pacientes con escasez balanceemos su riesgo hemorrágico e isquémico, y en virtud de ese riesgo, a los que tengan riesgo alto, Grace mayor de 109 o un TIMI mayor de 3, si no tienen contraindicaciones, ticagrelor es la opción preferida, aunque aceptan prasugrel en pacientes que no han sido tratados con clopidogrel, que no tienen 75 años o más, que no tienen menos de 60 kilos y que se conoce la anatomía coronaria y está contraindicado en ictus o AIT. Mientras que si tienes bajo riesgo trombótico o alguna contraindicación por riesgo hemorrágico alto, Crusade mayor de 50, la alternativa que propone esta sociedad es clopidogrel. Por tanto, parece razonable que la estrategia que la mayoría ha contestado de aspirina, ticagrelor y probablemente fondaparinux sea la mejor en este paciente. Bueno, este paciente se trató así, evolucionó bien, se le hizo una ecografía que mostró una función sistólica del ventrículo izquierdo moderadamente deprimida, y se hizo una angio que demostró que tenía no solo la DEA proximal, que ya considerábamos por el electro que la iba a tener, sino que además tenía dos lesiones más, tanto en la derecha como en la circunfleja. Bueno, a partir de aquí podríamos debatir qué estrategia de revascularización sería la más adecuada. No os lo voy a preguntar. Podríamos, seguramente algún grupo haría stents y con diferentes tipos de stents en diferentes arterias. En este caso, se consideró que sería razonable el plantear una cirugía, y el paciente, de hecho, se operó, fue bien, y a los 4 días se reintrodujo el tratamiento con aspirina y ticagrelor y se fue de alta en 6 días. Y aprovecho, ya que paso por aquí, para deciros que justamente en el estudio Plato, los pacientes que fueron sometidos a cirugía cardíaca es donde más redujo la mortalidad. Se redujo un 51% la mortalidad total con respecto a clopidogrel. Mortalidad que se redujo más allá de lo esperado por la reducción de eventos trombóticos o reducción de eventos hemorrágicos, y que se han buscado explicaciones, esto que hemos hablado hoy del efecto adenosine-like de ticagrelor en cuanto a la función ventricular y otros aspectos que penalizan a clopidogrel por
se ha descrito una mayor incidencia de sepsis, podrían ser una explicación al respecto. Bueno, se ha hablado también antes de cuánto tiempo de doble antiagregación. Y para esto me dicen que 5 minutos. 5 minutos de doble antiagregación no es suficiente. Para esto podemos elegir 3 opciones o 4 opciones. No vamos a votar mucho aquí. Claramente se ha hablado que 12 meses de tratamiento antiagregante doble después de un síndrome coronario agudo es la opción más adecuada, y de hecho las curvas divergentes que se presentan en este estudio apoyan esa hipótesis, y de hecho hay otros estudios en marcha para valorar administraciones más prolongadas, 24 meses de monoterapia con ticagrelor en diseño, que veremos cuál es la decisión final. Bueno, y nos falta el infarto con elevación del ST. Hemos hablado de un caso de escasez. ¿Qué os parece este paciente? 47 años, joven, fuma y dislipémico, es incluso un poco deportista, y estando en su trabajo tiene un dolor torácico con malestar general, náuseas, que a los 50 minutos no mejora. Deciden avisar al 061 que hace este electro in situ. El electro está claro, ¿no? Parece que tiene un infarto anterior, incluso con extensión a algo de cara lateral, y por tanto nos movemos ya en el otro espectro de la cardiopatía isquémica, más allá de la sin elevación del ST, que es el infarto con elevación del ST. Aquí los avances han sido muy importantes en los últimos 30 o 40 años, no voy a repetirlos, pero la introducción de la monitorización, el tratamiento con antiagregantes, la revascularización y los nuevos antiagregantes han reducido de forma dramática las complicaciones de estos pacientes, y en ese periodo de 1 hora, 2 horas es especialmente importante el conseguir perfundir la arteria de forma rápida. Esto es lo que nos reconocen las guías. Se debe realizar angioplastia primaria si está disponible, o podemos transferir al paciente en un tiempo razonable, menos de 90 minutos, menos de 190 minutos, tanto las guías europeas como las guías americanas. Pero está bien que vamos a reprofundir a este paciente, pero ¿y qué estrategia de tratamiento antitrombótico le vais a dar? Y esta sí que la vamos a agotar. Aspirina clopi, aspirina praso, aspirina ticagrelor, aspirina antidor-B3A, aspirina. ¿Votamos? Bueno, aquí 50-50, aspirina prasugrel y un poquito más aspirina ticagrelor. Hay gente que todavía utilizaría aspirina clopidogrel. Ninguno aspirina antidor-B3A. Bueno, ¿qué dicen las guías? Las guías nos dicen que, aparte de aspirina, debe darse un bloqueante de los receptores P2Y12 y admiten con el mismo nivel de recomendación ticagrelor o prasugrel, con los condicionantes que hemos visto del prasugrel, de edad, ictus previo, etcétera. Bueno, las guías americanas le dan exactamente el mismo grado de recomendación, clase 1B, a los 3 bloqueantes del receptor P2Y12 disponibles. Y cuando uno analiza el por qué dicen esto las guías y cuáles son los datos que los 2 ensayos aportan en infarto con elevación del ST, pues se encuentra que tanto ticagrelor como prasugrel en esa subpoblación de pacientes trasladaron el beneficio de la población global del estudio, con lo cual reducen el evento de ictus, infarto o mortalidad, con lo cual podríamos elegir cualquiera. Pero sí que quiero resaltar diferencias de nuevo, que yo creo que penalizan de forma significativa al prasugrel en el estudio Tritón, en el diseño. En el sentido de que la población con infarto con elevación del ST en el grupo en prasugrel, en el estudio Tritón, que fue solo un 25% del estudio, se comparaba, como ya se ha dicho, con solo 300 miligramos de clopidogrel. Y esto claramente penaliza al fármaco comparador, que es clopidogrel. Y además, si uno lee en profundidad el estudio, se encuentra que esta población de infarto con elevación del ST, a su vez, se divide en 2/3 que van a lo que llaman angioplastia primaria y 1/3 de los pacientes, más de 1000 pacientes, que van a angioplastia que ellos denominan secundaria. Angioplastia primaria es la que se realizaba en las primeras 12 horas de presentación de los síntomas, y la angioplastia secundaria se podía hacer entre 12 y 14 días desde el inicio de los síntomas, y de hecho se hizo en una mediana, es decir, el 50% de los pacientes se hizo 47 horas o más después del inicio del infarto. Esto dista de lo que es el comportamiento normal de indicación terapéutica de revascularización urgente que entendemos por angioplastia primaria. Y de hecho, a esos pacientes, a muchos de ellos, a 1/3, se les había
aplicado trombólisis previa, que teníamos una población un poquito heterogénea en este sentido. Y es justamente de forma significativa, el doctor De Luca antes hacía referencia a este estudio que se acaba de publicar, la población que se denominó de angioplastia secundaria, la que tenía claramente un mayor beneficio y la de que aportaba el mayor beneficio a la población de STEMI para prasugrel frente a clopidogrel. Por tanto, los dos ensayos, si se leen de forma conjunta, el fármaco nuevo es mejor que clopidogrel, pero sí que es importante, a mi modo de ver, tener en consideración las diferencias en el diseño que, en el caso de prasugrel, distan de lo que entendemos por angioplastia primaria en el mundo occidental. Bueno, también se está trabajando y se está pendiente de publicar un protocolo para SCACEST de la Sociedad Española de Cardiología para sugerirnos un tipo de fármaco antiagregante sobre otro. Y en este sentido nos dicen que si uno utiliza angioplastia primaria y no tiene clopidogrel previo, ticagrelor o prasugrel son una opción, y si tiene clopidogrel previo, pues la opción es ticagrelor, y si uno decide utilizar o no revascularizar al paciente porque se presenta fuera de rango o por lo que sea, ticagrelor es la opción, y si uno utiliza fibrinolisis, solamente ahí se queda restringido el clopidogrel, puesto que no hay datos de seguridad con los nuevos antiagregantes. Bueno, hablamos de los antiagregantes, estamos ya casi acabando. ¿Y qué anticoagulante le dais al infarto con elevación del ST? Votemos, esta es una de las últimas votaciones. Enoxa, heparina sódica, fondaparinux, vivalirudina o ningún anticoagulante hasta que llegue a la sala de hemodinámica. Habéis decidido darle aspirina, ticagrelor a este paciente, o aspirina para su grel, un 40% de los del auditorio. ¿Qué anticoagulante asociamos? Bueno, los resultados son absolutamente diversos. El 28% ganadora por poco en enoxaparina, un 24% ninguno, un 20% vivalirudina, hay un 9% que da fondaparinux. Este 9%, ya le adelanto, no se debe dar fondaparinux en el SCACEST, clase 3, y un 19% de heparina sódica. Bueno, cuando uno analiza la evidencia que hay detrás para tomar esta decisión, pues se encuentra con algunos estudios no muy recordados en el día a día. Un estudio que trató de comparar enoxaparina IV frente a heparina sódica, el estudio ATOL. El endpoint principal, que era muerte, infarto complicado, procedimiento fallido o hemorragia mayor, había una tendencia clara, aunque no cumplió la significación estadística por P menor de 0,05, hacía que enoxaparina era mejor que heparina sódica. Y cuando uno analizaba un endpoint secundario, que era muerte, infarto recurrente o necesidad de revascularización urgente, ahí sí que enoxaparina era superior a heparina sódica. Bueno, vivalirudina tiene ensayos en infarto sin elevación del ST, ensayos en infarto con elevación del ST, ya estoy acabando, de verdad. Y el estudio Horizons AMI, que comparaba vivalirudina frente a la estrategia de heparina sódica anti-2B3A, demostró que vivalirudina era superior, puesto que a igualdad de protección antitrombótica reducía de forma significativa las complicaciones hemorrágicas y por tanto aportaba beneficio clínico neto. Bien, eso ha hecho que las guías de práctica clínica la incorporen con un nivel de evidencia alto en el infarto agudo de miocardio, pero muy recientemente en el Congreso del American College de marzo de este año se presentó este estudio, que es un estudio pequeño, de un solo centro en Inglaterra, es el estudio HIT, Primary PCA, y que dice que compara vivalirudina frente a heparina sódica. Hasta ahora vivalirudina siempre se comparaba frente a heparina más anti-2B3A. Y siempre tenían menos sangrados que heparina más anti-2B3A, pero la comparación que faltaba es frente a solo heparina. Y cuando este estudio comparó vivalirudina frente a solo heparina, pues solo heparina, heparina sódica, fue mejor que vivalirudina, con reducción de eventos trombóticos sin cambios en los eventos hemorrágicos. Es un estudio pequeño, 1.000 pacientes, aproximadamente 1.800 pacientes, de un solo centro que hay que probablemente tomar con cierta perspectiva, pero que pone en duda de que vivalirudina sea una alternativa mejor que heparina sódica solo. Más bien dice lo contrario. Si uno lo compara o decide dar anti-2B3A, sí que vivalirudina es una estrategia superior, pero no frente a heparina sódica. Por tanto, quizás la mejor opción sea enoxaparina,
heparina sódica es una buena, buena opción. Ninguno no es una opción, fondaparinol no es una opción y bivalirudina probablemente sea una opción con esto que hemos comentado. Para concluir, repasamos que realmente hemos avanzado mucho en el manejo del síndrome coronario agudo, en el manejo antitrombótico y de las complicaciones del síndrome coronario agudo, pero tenemos todavía tasas de mortalidad intrahospitalaria 6 meses elevadas. En general, y esto es impepinable, esto ocurre siempre, cada vez que introducimos una ventaja en protección antitrombótica, introducimos un mayor riesgo hemorrágico, y esto en una población susceptible, añosa y demás, nos obliga a estratificar para seleccionar el mejor tratamiento, el tratamiento más seguro para cada uno de estos pacientes. En principio, ticagrelor, y probablemente en menor medida prasugrel, al menos en escasez, y probablemente en escasez, son superiores claramente a clopidogrel. Y fondaparinus, si decidimos tratar por escasez, es superior por reducción de eventos hemorrágicos a la anticoagulación con heparina sódica o heparina no fraccionada. Si decidiéramos utilizar antidorbetresa, bivalirudina es superior, pero si no decidimos eso, bivalirudina hay dudas de que sea superior a heparina sódica. Y desde luego necesitamos mucha más información sobre la cantidad múltiple de combinaciones que tenemos ahora mismo para cada subgrupo de pacientes. Nada más, muchas gracias, esto es lo que yo quería decir. No sé si podemos hacer alguna pregunta o pasamos directamente a la siguiente mesa. Hemos acortado 10 minutos de nuestra mesa, pero que la organización lo tenga en cuenta. ¿Alguna pregunta, dado que no hay nadie que quiera hablar en esta mesa, en la siguiente mesa? ¿Algún comentario? ¿Sí? ¿Todo el mundo se siente cómodo con su ojo clínico en la estratificación de riesgo trombótico y hemorrágico? En general hay que decir que sí, lo habéis hecho bastante bien, pero veis que la propia escala ha cambiado su criterio, que juega, la escala de riesgo se ha modificado recientemente. Sí. Claro, si uno hace la escala, entiendo que si uno se lleva, digamos, la molestia de conectarse a un ordenador o de sacar su teléfono móvil y calcular el dato, es porque luego tomará en consideración ese dato, porque calcularlo para simplemente seguir haciendo lo que ya tenía pensado hacer antes, no tiene sentido, ¿no? A la sala de hemodinámica, ¿no? Que a lo mejor un paciente mayor que tiene aclaramiento de creatina bajo, ¿no? Y probablemente cuando debería ser al revés. Ya lo sé, claro, ya lo sé, ¿no? Digo, ahí entran en consideración otros aspectos, ¿no? Ahí entran en consideración la limitación del esfuerzo terapéutico para pacientes claramente más graves, que es algo rutinario cada vez que uno evalúa esto en los registros de terapéuticas y de todo tipo de terapéuticas. Pero en general, los pacientes más graves, más añosos, se les aplica, a las mujeres, se les aplica en menor medida y de una manera no justificada, terapéuticas que teóricamente han demostrado beneficio. Ahí entran en tema otras consideraciones, no ya lo que es la evidencia, digamos, científica que uno tiene que tener en cuenta para tomar esas decisiones, ¿no? ¿Algún otro comentario? Perfecto, pues muchas gracias. Muchas gracias.